buenas noches, ya, creo que es un partido desde nuestra óptica, desde que hemos estado en estos. Después de un partido como el del domingo pasado, que había una especie de final, o todo siempre es muy tendencioso a que el jugador logra un objetivo y tiende a suavizarse un poquito. Se me agravó un poco por el tema de las lesiones, la de Salvatierra y la de Meneses, el mismo Davis también. Y entonces casi que la media cancha, casi que la tuve que ¿cómo se llama? Cambiar, mantener una estructura, pero sí con muchachos con buen manejo, como los que son Calvo, ¿cómo se llama? Guevara y García. Pero sí tenía ciertas cositas sobre el tema ese, que es el equipo, creo que el primer tiempo un poco como que se vio tal vez eso, un poquito. Habíamos planteado alguna situación, pero no se me está dando, creo que nos falta un poco la movilidad. En el primer tiempo pues hablamos un poco sobre eso, creo que el segundo también el desgaste, tener más la bola nosotros, seguimos desgastando a Uruguay y al final pues yo creo que, como les dije, era un partido para más goles. Siento yo que tal vez es un poquito el tema ahí, pero en cuanto a manejo, en cuanto a los lugares, explotar espacios, basculación, con balón, creo que con mucho criterio, principalmente el segundo tiempo. El primero nos quedamos un poquito enchavados, pero siento yo que, como apuntar vos, es un partido para ir mirando gente. Vos viste ahí que aparece ya Memo, la segunda oportunidad que aparece, Armando, ya sea por el centro, estuvieron por afuera, Chévez, que anda en muy buen nivel. Poco a poco yo creo que nos va a dar gratas satisfacciones para el futuro. Y todavía tengo gente ahí, como me queda Guzmán, me quedó Gáñez. Y